Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Con este programa nosotros nunca pretendemos reemplazar una consulta médica, tampoco este es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, este es un programa que integra todas las especialidades de la medicina para que ustedes cada vez se familiaricen más con el tema y los conceptos de la salud, para que cada vez ustedes se preocupen y se responsabilicen más de su proceso de enfermedad, para que entiendan la importancia de la consulta y de la no automedicación, de las ayudas diagnósticas para poder saber qué proceso patológico están cursando. Esa es la finalidad que nosotros tenemos en Conexión Vital desde hace 14 años y continuamos en esta labor. Ahora con los nuevos horarios en Telecafé a las 5 de la mañana de lunes a viernes, en Telecafé a las 7 de la noche de lunes a jueves y en Telepacífico. Ustedes nos pueden ver a las 11 de la mañana, todos los días, los jueves es a las 11, los miércoles 11 y media. Estamos en Telepacífico, que está en DirecTV también, y en YouTube están grabados todos estos programas buscando Jorge Enrique Rojas. Estamos tratando de hacer un proceso educativo y preventivo a través de estos medios de comunicación para buscar la posibilidad que ustedes televidentes conozcan más sobre la medicina. Hoy yo quiero que estén muy atentos porque vamos a hablar de muchas cosas que ustedes de pronto no encuentran una explicación y hoy queremos tratar de hacerlo de una manera muy didáctica para que entiendan por qué muchas veces un dolor que tienen en un dedo, en una parte de la mano o algún otro síntoma en los miembros superiores o satélites del cuerpo tienen un origen distantes, para que ustedes entiendan qué es lo que pasa con la columna vertebral, qué es la anatomía, cómo es que el cuerpo, esta perfecta máquina, tiene un desarrollo anatómico y podamos entender, porque muchas personas tienen una lesión, un golpe, una caída, un trauma, un accidente y quedan con ciertas limitantes y la gente dice, pero ¿por qué la mano si el golpe o la lesión fue tan lejos? Todo eso es la anatomía. Y para mí es motivo de mucha alegría poder tener en este set a quienes han sido mis profesores y especialmente a una persona que tengo mucho que agradecerle en mi formación profesional porque fue uno de esos profesores que recordamos durante toda la vida profesional porque fue el profesor exigente, fue el profesor que tenía disciplina, fue el profesor que nos rajaba, que nos exigía el estudio porque era el profesor de anatomía. Y anatomía, esa materia grande de la medicina que nos forma como profesionales, pues además de darnos ese conocimiento en anatomía, él como docente y como padre de familia veía en esos alumnos un futuro de responsabilidad médica y nos inculcó esa parte profesional. Y es una persona a quien hay que hacerle homenajes en vida, como dicen los escritores, en vida, hermano, en vida. Y esta persona que ha dedicado toda su vida, porque toda su vida ha estado dedicada a la medicina y a la educación, estará compartiendo hoy con nosotros este programa el doctor Humberto Serna Acevedo. Él es médico cirujano, es especialista en neumología y en una especialidad que muy pocos conocen y se llama tisiología, porque si vamos a remontarnos a la historia de la medicina, hubo una patología tan grave que tuvo que tener especialistas o subespecialistas de la neumología y era la tisiología, que era la especialidad de la tuberculosis, además de ser un reconocido docente universitario. Con él vamos a hacer un recorrido de esa parte anatómica importante de nuestro cuerpo humano, pero primero, como de costumbre, vamos a ese momento de reflexión, a ese momento para encontrarnos con nosotros mismos, que es nuestra píldora de optimismo, y ya regresamos con nuestro tema central. Cambia tú y todo cambiará. A veces sucede que no te das cuenta que tu día hoy siempre está lleno de críticas, de quejas, de lamentos, porque te la pasas diciendo que no te gusta la vida, que ya estás cansado de no tener dinero, que hace mucho frío, que hace mucho calor, que ya no soportas que tu pareja, tus hijos y a veces hasta tus amigos y compañeros de trabajo te maltraten y te falten al respeto, que todo te duele y a cada rato te enfermas. Y lo más grave de todo,
es que cada vez que se presenta una oportunidad real para cambiar las cosas, la evades, la ignoras e inventas cualquier pretexto precisamente para no hacerlo, como si te gustara seguir sufriendo y pasándola mal. Por eso, ya reacciona. Y si realmente quieres cambiar tu vida, cambia tu actitud y empieza por dejar de concentrarte en los problemas y mejor enfócate en las soluciones. Busca en cada oportunidad una alternativa para cambiar lo que no te gusta. Recuerda que si tú cambias, todo cambia. Así que ya lo sabes, ya deja de quejarte y empieza a ocuparte. Y entonces sí, tu vida será diferente y te sentirás más libre y feliz. Atrévete y haz que eso suceda. Yo quiero darle la bienvenida al doctor Humberto Serna Acevedo y públicamente agradecerle esa labor docente que hizo en mi profesión médica y en muchos, muchos médicos en 40 años de docente universitario que pasaron tantos estudiantes por sus aulas y que sea este programa para hacerle además un agradecimiento público y un reconocimiento a esa gran labor, doctor Humberto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Jorge Enrique, por invitarme a su programa que tanta sintonía tiene. Muchas gracias. Doctor Humberto, una de las cosas importantes que yo quiero que los televidentes entiendan y conozcan es nuestra anatomía. Tenemos mucho desconocimiento y la finalidad hoy de este programa es para que ustedes entiendan lo peligroso que es la automedicación. Muchas personas ponen la salud en la mano de la tía, del abuelo, las pasticas que quedaron en el nochero de la abuela, y la gente muchas veces no sabe qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, cómo funciona. La anatomía es algo maravilloso, conocerla y entenderla. Muchas personas dicen, me quemé, otros dicen, me chusé, otros dicen, me arrancaron un pelito, y todo eso es distinto. Cómo el cuerpo es capaz de diferenciar cada cosa con los ojos cerrados, decir, me está quemando, o me está chuzando, o me está jalando, o me está apretando. Toda esa perfecta computadora que es nuestro cuerpo humano. ¿Cómo es que trabaja este cuerpo humano para poder entender toda esa anatomía, esa neuroanatomía? La anatomía es la ciencia de la estructura anatómica que se puede descomponer como anatomía superficial y anatomía profunda. En el organismo hay diferentes sistemas, aparatos que trabajan en forma sincrónica. No se puede diferenciar, no se puede alterar la correlación que existe entre los distintos aparatos y sistemas. Por ejemplo, todo lo que es relativo al sistema endocrino, que desde la hipófisis o glándula madre gobierna todas las glándulas del organismo. De manera que la anatomía se ocupa de los distintos aparatos y sistemas, de las partes superficiales y profundas de todo el organismo a todo nivel. De manera, por eso se puede hablar de una anatomía de superficie, una anatomía topográfica y una anatomía visceral, o sea, las vísceras que componen los distintos órganos en las cavidades torácica, abdominal y pelviana. En días pasados yo me encontraba con usted en mi clínica y usted me mencionaba que entonces que tenía un dolor en un hombro y usted empezó a explicarme toda la anatomía y explicarme el porqué de ese dolor. Y yo le decía, vamos a un programa de televisión, expliquémosle a la gente por qué ese dolor. Y usted finalmente me decía, es que me duele el hombro y me encontraron un problema, fue en la columna cervical. Y la gente dice, pero si está diciendo que le duele el hombro, ¿por qué está hablando de la columna? Hablemos un poco de esa anatomía de nuestra columna vertebral. La columna vertebral es el eje central y es tiene que ver con el esqueleto axil, relativo a eje, ¿no? Uh-huh. Tiene varios pisos, digámoslo así, un piso superior correspondiente al cuello, que es la columna cervical, otro piso correspondiente al tórax, que es la columna torácica dorsal, y la otra que tiene que ver con la columna lumbar y finalmente la columna sacrocoxígea, uh-huh, que es la unión del sacro y el coxis, o sea, la parte terminal de la columna vertebral. Cada uno de esos pisos, o columna cervical, torácica, lumbar y sacrocoxígea, están compuestas por piezas separadas que son las vértebras. Esas vértebras, a su vez,
tienen distintos componentes, así se trata de adelante y atrás, por ejemplo, desde el cuerpo vertebral, el orificio vertebral y atrás la apófisis espinosa. Los agujeros vertebrales se unen de la primera hasta la última vértebra lumbar para formar el conducto raquídeo. Ese conducto raquídeo es el que precisamente contiene la médula y sus envolturas, ¿no? De manera que a todo nivel estas estructuras que son muy complejas y que las vamos a tratar lo más entendible posible para el público, tienen estructuras que se desgastan con el tiempo. Por ejemplo, en la columna cervical se producen artrosis o procesos degenerativos en las superficies articulares de las apófisis laterales y también artrosis de las articulaciones, como la articulación uncovertebral, que es una articulación pequeña que une la apófisis unciforme de una vértebra con la vértebra que está inmediatamente por encima, provocando así oclusión o cierre del agujero que queda entre una y otra vértebra, o sea, el agujero intervertebral. Ese agujero intervertebral da paso precisamente a los nervios raquídeos que proceden de la médula espinal. Ustedes ven ahí una radiografía de la columna cervical. Ahorita lo vamos a Lina, si nos lo buscan un esquema en dibujo, para que la gente entienda por qué muchas veces nosotros necesitamos de este tipo de radiografía para entender por qué se entumecen los dedos, por qué se están atrofiando los músculos, por qué no tiene fuerza. Entonces, en esa parte superior estaba la cabeza. ¿Por qué no hablamos un poquito de esa parte del cerebro que empieza a tener esa prolongación por la columna vertebral que se llama la médula espinal? La médula espinal, ya lo dije anteriormente, ocupa los dos tercios superiores del conducto raquídeo. Y el conducto raquídeo pues se extiende a todo lo largo de la columna vertebral. Sí. Esa médula espinal va por los conductos raquídeos desde el agujero, desde la continuación con el, se continúa el bulbo raquídeo a nivel del agujero magno o agujero occipital y se extiende hasta el borde inferior de la primera vértebra lumbar. Uh-huh. Esa médula está envuelta por las meninges, que son dura madre, aracnoides y pía madre, y da lateralmente unas raíces que se dividen en dos clases, unas posteriores o dorsales y otras anteriores o ventrales. Esas raíces posteriores son sensitivas, reciben la sensibilidad de las distintas estructuras, bien sea superficiales o profundas, y la parte anterior, o sea la que corresponde a las raíces ventrales o anteriores, forman nervios o cintillas que van directamente a los distintos órganos efectores, o sea, los músculos, son raíces motoras. Miren ustedes esta imagen, como el hueso está cuidando esa prolongación del cerebro que llama la médula espinal. Y si ustedes ven la imagen del cuerpo humano que está allí, en la última bolita, digamos que cuando empieza la bolita, muchas personas han dicho, no, es que a mí me pusieron una anestesia, ahora que el doctor dice que está cubierto por las meninges, que tiene líquido y demás, y uno puede poner una anestesia ahí y hacer una cirugía de los testículos, de la próstata, del útero, porque está llegando a un punto donde coge ahí esa médula y la bloquea para que el estímulo no llegue hasta el cerebro. Exactamente, a nivel de la caudequina, o sea, las ramas lumbares y sacras que son continuación de la médula, cuando ya la médula termina con el cono terminal en el borde inferior de la primera vértebra lumbar. Uh-huh. Y por eso muchas personas dicen que tuvieron un accidente, una moto, un tiro, y les cortó ahí, uh-huh. Y donde corta, hasta ahí llega el estímulo. Hasta ahí llega el estímulo. Que es eso que ustedes ven en la pantalla, eso amarillo, digamos que es la prolongación del cerebro. Exactamente, por medio de la médula espinal, donde da los 31 par de nervios raquídeos. Esos 31 par de nervios raquídeos se dividen en 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Y de esos nervios raquídeos que tienen ramas, primero que todo salen directamente de la médula por raicillas pequeñas y se unen para formar los nervios raquídeos. Y esos 31 nervios raquídeos van a formar hacia adelante los plejos, plejo braquial, los nervios intercostales a nivel del tórax y los plejos y el plejo sacrocoxígeo. El plejo braquial inerva el miembro superior y el plejo sacrocoxígeo inerva el miembro inferior. ¿Por qué queríamos mostrar estas imágenes? Porque el doctor
Humberto Serna ahorita hacía referencia a una artrosis, ¿cierto? Que se desgasta el hueso. Y la gente dice, pero ¿por qué si se me está desgastando el hueso en cualquiera de esos niveles que le explicaba ahora, empiezo a sentir ciertos síntomas? Se me entumece la pierna, se me entumece la mano. Y la gente va y le dice a uno, doctor, es que tengo un problema de circulación. Es lo primero que la gente hace referencia. Pero cuando uno realmente va al trasfondo y tiene una placa y dice, claro, se está acabando ese cartílago, está machacando, se está cerrando esos conductos por donde sale el nervio, pues aparece el machacamiento del nervio y aparece el dolor. Porque yo quiero que ustedes estén hoy muy atentos a este programa que es de anatomía, para que ustedes entiendan realmente la importancia del sistema neurológico. Ahí vemos esa imagen de prolongación del cerebro, de la médula y los cuerpos vertebrales. Cuerpos vertebrales. Exactamente, entre cada vértebra y la que sigue, lateralmente hay un agujero que se llama intervertebral o agujero de conjunción, que está entre las escotaduras de las vértebras que están arriba y abajo, y los ahí se ve muy bien. Precisamente ahí está la escotadura superior y la escotadura inferior, y en lo que está en azul, que es el disco intervertebral. Igualmente los cuerpos vertebrales de agujero se llama agujero de conjunción o agujero intervertebral. Ese agujero intervertebral da paso al nervio raquídeo, a las raíces que forman el nervio raquídeo. Y ahí es donde se produce la compresión. ¿Por qué? Porque se desgasta el disco intervertebral. Entonces, el azulito. El azulito se desgasta por procesos ya pues de personas en la edad avanzada. Y entonces, no solo eso, sino los procesos que degenerativos en las articulaciones articulares, articulaciones que van entre las apófisis articulares, mejor, de las vértebras a los distintos niveles. Entonces eso va cerrando el agujero intervertebral. Y en el cuello es muy especial porque hay unas apófisis que se llaman unciformes, apófisis unciformes que están en la parte lateral del cuerpo de las vértebras cervicales y se unen o articulan con la vértebra que está inmediatamente por encima, formando las articulaciones uncovertebrales, que son articulaciones que sufren muy frecuentemente procesos de artrosis o procesos degenerativos. Además forman osteofitos que son excrescencias o partes del hueso que se crecen y se dirigen así, no hacia adelante, que no habría problema, sino hacia atrás, y cierran más el agujero de conjunción. Ahí esa raíz nerviosa va a producir lo que se denomina una radiculopatía. Entonces las radiculopatías van a crear un dolor referido periférico a la región que corresponde al nervio cuya raíz es, si es en el plejo braquial, por ejemplo, las últimas raíces, que son C8 y T1, corresponden al tercer tronco primario. Y ese da la raíz interna del mediano, da el nervio cubital, el accesorio, el braquial cutáneo interno y el braquial cutáneo interno. Por eso se afecta y hay trastornos de la sensibilidad y la motilidad periféricamente. Bueno, entonces ya que estamos llegando a las extremidades, vamos a este corte comerciales para que ustedes empiecen a entender, después de este recorrido anatómico, ¿por qué un túnel carpiano? ¿Por qué una atrofia? ¿Por qué pérdida de sensibilidad? ¿Por qué entumecimientos? ¿Y por qué tantas patologías que las personas están consultando en estas partes cuando realmente hay que estudiar y diagnosticar a través de la anatomía o las deformidades que se estén presentando a nivel de las vértebras? Ya regresamos después de este corte comerciales. Muchos de ustedes ven personas trabajar con las manos. Y ahí vemos a Julián ahí con sus manos traduciendo y demás. Y el otro haciendo ciertas actividades. Y uno dice, todo lo que puede hacer con las manos. Pero uno dice, ¿y por qué muchas personas terminan con ciertas lesiones? Hay una lesión que hace la persona que se queda dormida, borracha, en una silla y se recuesta en la silla. Nunca se me olvida cuando el doctor Serna nos explicaba y nos ponía este ejemplo, y la persona quedaba con mano de simio, mano en garra, y lesiones irreversibles. Y entender uno todo eso, porque una compresión acá, porque un golpe en una moto, porque una caída, porque una bala, porque tantas cosas
nos dejan ciertas secuelas. Veamos un poco cómo es esa anatomía de nuestro miembro inferior, que es una perfecta máquina, y cómo es que pueden presentarse en ciertas lesiones. La anatomía del miembro superior con relación a lesiones nerviosas es muy extensa. Se producen lesiones nerviosas, especialmente en las ramas nerviosas que tienen relación directa con los nervios. Así, por ejemplo, cuando se habla de miotoma o raíces nerviosas que salen de las astas anteriores de la médula y van a inervar determinado conjunto de músculos. Tenemos, por ejemplo, la rama posterior del nervio radial, que es motora, y rodea la cabeza del radio, se profundiza y se divide en dos ramas, en una rama anterior que es sensitiva y una rama posterior que es motora. ¿Y qué es sensitivo y qué es motor? Sensitivo es que capta la sensibilidad a nivel superficial, sensibilidad que puede ser térmica, táctil o dolorosa, ¿no? Uh-huh. Y motora... Pero, me quemé, me apretaron... tengo sensaciones frío. De frío, calor. Ajá. Eso. Y lo motor corresponde precisamente a la motilidad del músculo inervado por dicha rama. Por ejemplo, la rama posterior del nervio radial inerva motrizmente todos los ocho músculos de la región posterior del antebrazo, que son en las ramas superficiales los que se insertan en la tuberosidad externa o epicóndilo, que son separador corto, extensor común de los dedos, extensor propio de meñique, supinador corto, posterior, orbital posterior y anconio, fuera de eso el pronador cuadrado, y los flexores, entre los cuales está también el flexor común profundo, que tiene doble inervación. Ustedes oyen una cantidad de músculos, y esta imagen, porque es que no se alcanzan a imaginar la cantidad de músculos. La computadora que hay en un miembro, en un brazo. Y es el antebrazo y toda la parte de la inervación. Y entonces, continuando con eso, la rama posterior o motora del nervio radial inerva los músculos de la región posterior del antebrazo. Cuando hay una fractura del cuello del radio o también una herida por arma cortopunzante, si se secciona esa rama posterior o motora del nervio radial, los músculos de la región posterior quedan sin inervación motora. Entonces pierde y se produce la mano caída, que es esta. Produce la mano caída precisamente por que predominan los flexores que son del plano anterior, que da la mano caída. ¿Ya por otro nervio? Por la rama posterior del radial. Ajá. La rama posterior del nervio radial. Esa rama posterior del nervio radial es un ejemplo de lo que llaman miotoma, ¿no? Lo que son raíces nerviosas ventrales que inervan determinado conjunto de músculos, en este caso, que son los que inervan la rama posterior del nervio motor. Y veían esa imagen ahora de la mano con este sector azulito, y entonces las personas dicen, estuve una lesión en un nervio y perdí la sensibilidad en estos tres, ¿por qué no en los otros? Y eso no es miotoma, es lo que explica el doctor Humberto Serna, es... la región tiene como responsabilidad cada nervio, que nace en un plexo brachial. Porque es muy bueno que ustedes vean qué es ese plexo brachial. El plexo brachial, exactamente. Uh-huh. Plexo brachial, que tiene a su cargo la inervación del miembro superior desde el punto de vista motor, sensitivo y autónomo. Porque hay ramas simpáticas también que vienen de la columna lateral de la médula espinal entre T1 y L2, de ahí que sea el nombre de simpático, ¿no? Tener simpático, y eso da las prolongaciones simpáticas que van al miembro superior a través de los nervios o acompañando los nervios. El plejo brachial tiene una formación especial que la vamos a ver. Vamos a ver. Mientras nos pasan esa imagen del plexo brachial y ustedes escuchan términos, pero yo los trato de relacionar con la parte clínica. Muchas personas consultan porque sudan mucho, una hiperhidrosis en la mano o en la axila. Y muchos dicen, me tuvieron que hacer una cirugía, una simpatectomía. Simpatectomía. Entonces me tuvieron que ir allá a ese nervio y coger una parte del nervio y cortarlo para que esa comunicación a esas glándulas sudoríparas no fueran tan grandes y la persona no estuviera sudando. Entonces miren lo importante que es ir más atrás, porque la gente sí dice, no, me operaron para que no sudara. Pero entendamos un poco por qué es eso del plexo brachial, qué es eso de entender la anatomía de nuestro cuerpo. Ahí vemos, esto es una disección de un cadáver donde se ve toda esa conformación de esos nervios.
muy conocida por mí. Sí. Es el plejo braquial en su segmento que tiene intra, inter y extraescalénico, ¿no? El plejo braquial se forma, en la otra imagen en que está la conformación, la formación del plejo braquial, la habíamos visto, la acaban de poner. Uh-huh. A ver si de pronto no la pone para ver la conformación. La conformación del plexo braquial, que todos esos son ramas que nacen allí es, vemos otra. Esta es otra decisión, pero falta una en que se ve la formación del plejo braquial en sí, la había pasado ahora anteriormente. Sí, Lina nos devuelve dos imágenes, pero miren, todo eso que ustedes ven son nervios que nacen de o salen por esos roticos que explicaba el doctor Humberto Serna de la columna vertebral y que bajan por la médula espinal. Es toda esa parte importante que está, digamos, comunicando esta parte final con nuestro cerebro. Y miren, mientras vemos eso, yo voy a contar otro caso clínico. Una paciente empezó con un dolor en esta parte de la mano y no mejoraba, y la vio todo tipo de especialista, fisiatra, ortopedista, internista, todos, y no se podía encontrar la causa de ese dolor en esta parte. Se fueron a estudios mucho más profundos y encontraron que en la axila tenía un ganglio. Ese ganglio estaba produciendo una irritación y una compresión en uno de esos nervios que vieron ustedes ahora. Y era la causa de este dolor. Pero la causa de ese ganglio era un cáncer de seno. Total, la manifestación de ese cáncer de seno era un dolor en esta parte. Fue el caso de una hermana mía. Y volteamos con ese dolor por muchas partes. Para poder entender eso, es bueno que ustedes entiendan el programa de hoy. ¿Por qué hay que conocer ese plexo braquial? ¿Cómo se conforman esos nervios? ¿Por qué ciertas lesiones nos dañan unas partes de músculos y otras no? Entonces, es cómo se divide. Hablemos un poco de una enfermedad que es muy frecuente, doctor Humberto Serna, y es el túnel carpiano, por ejemplo. El túnel carpiano precisamente es la compresión del nervio mediano a nivel de la celda palmar profunda, ¿no? Y recuerdas que hay un ligamento que se llama ligamento común anterior, un ligamento que va de las partes óseas externas de los huesos del carpo a la parte interna, ¿no? Profundamente está la rama del mediano que va a inervar precisamente esos músculos. Y el túnel carpiano comprimido ahí da esa sintomatología caracterizada por parestesias, calambre y dolor. Uh-huh. Dolor a nivel de la zona correspondiente al nervio mediano. Y muchas personas empiezan a sentir que el dolor les sube. Ya no es la mano, sino que les duele el hombro, el brazo. ¿Por qué? Dolor porque allí hay una... Porque el nervio mediano también tiene, es un nervio mixto, ¿no? Tiene ramas sensitivas. Y esas ramas sensitivas tienen que ver con el recorrido del nervio mediano. Que es desde acá hasta la columna cervical. Cervical, precisamente. Estamos precisamente, ojalá mostraran la imagen en que se ve la... El plexo braquial. El plexo braquial. Mira, aquí por ejemplo estamos viendo esta imagen. Ese es el que es la parte retináculo flexor, que es el que se ve transversal. Ahí, retináculo flexor en la muñeca, que es el que precisamente en la cara profunda de ese retináculo es por donde pasa precisamente el nervio mediano, ¿no? Y ahí se ven esto, el nervio mediano, nervio cubital, cubital y radial. Ese nervio radial era el que decíamos ahora, que tiene fibras sensitivas y motoras, y la fibra motora en el antebrazo inerva todos los músculos de la región posterior. Si se lesiona, entonces queda la mano caída. Porque en las acciones musculares hay que entender lo que se llama músculos agonistas y antagonistas. Músculos agonistas son los que concurren a la misma flexión, a la misma función, digo. Por ejemplo, en el brazo la flexión se produce por el músculo braquial anterior, por el bíceps y por el supinador largo. Y la extensión por el tríceps. Uh-huh. Para hacer flexión se tiene que relajar el tríceps, claro, para poder actuar el uno se flexor, relaja y otro, el otro actúa. Vámonos un poco más para el cerebro, porque en la clínica muchas personas dicen, a mi abuelito le dio un derrame cerebral y le quedó la mano en una posición que no la puede mover. Entonces muchos pensarán, ¿y es que desde el cerebro se daña ese plexo braquial? ¿O por qué esa persona queda con esa lesión en el brazo? Esas lesiones generalmente son de tipo periférico y se deben a lesiones de los
de las neuronas que van a tener relación directa, o sea, las que salen de las astas anteriores de la médula, que es la asta motora, ¿no? Sí. De las neuronas, los axones o cilindroejes de las neuronas de las astas anteriores van a ser las neuronas motoras, que dan la inervación al músculo al órgano efector, que es el músculo esquelético. Entonces, por eso, y ya con la lesión motora se producen esas lesiones que van a ser de flexión y rotación interna, ¿no? Por ejemplo. Que coge todo el miembro inferior. Coge todo el miembro superior. Porque ya el daño no fue en una de estas ramas del plexo brachial, sino directamente en medulares o centrales. Médula y central. Bueno, ahí ven ustedes una serie de imágenes que es bien importante. Tratemos de ir de la anatomía a la clínica para que ustedes entiendan lo grande que hay detrás de la enfermedad y entender el por qué es tan delicado el tema de la automedicación sin saber realmente cuál es el proceso patológico que tiene la persona. Vamos a ir a este corte de comerciales y ya regresamos con el doctor Humberto Serna Acevedo, hoy con este tema tan importante de la anatomía de todo nuestro cuerpo humano. Ya regresamos. Bueno, continuando con este tema, yo quiero que ustedes estén muy atentos en el proceso de la anatomía para que puedan interpretar mucha sintomatología que las personas refieren de pérdida de sensibilidad, de calor, de frío, de dolores, de parestesias que llamamos nosotros en medicina, que la gente siente como alfileres que lo estuvieran chuzando. Vamos a ver estas imágenes del plexo brachial para que entendamos esa patología de la mano. Luego vamos a ver el proceso de las hernias que se presentan en la columna. Tantas personas que dicen, tengo una hernia en un disco vertebral, y mucha sintomatología hasta bajar y entender el porqué lo del nervio ciático. Entonces, conozcamos un poco estas imágenes de la conformación anatómica del plexo brachial para poder entender esas patologías. El plexo brachial es el plexo que va a inervar el miembro superior, ¿no? Está formado por troncos primarios y troncos secundarios. Esos troncos primarios van a formar troncos secundarios, uno que es anterointerno y otro anteroexterno. El anterointerno da raíz interna del mediano y nervio cubital, brachial cutáneo interno y accesorio. Y el anteroexterno va a formar la rama externa del mediano y el nervio musculocutáneo. Y las raíces posteriores se unen y forman el tronco radiocircunflejo, o sea, el que da radial y circunflejo, precisamente ahí está. Esa sí es la imagen esquemática y se ve precisamente las dos de arriba, que son C4 y C5, que forman el primer tronco primario. C7 independiente es el segundo tronco primario. Y C8 y T1 forman el tercer tronco primario. Ahí se ve cómo forman troncos secundarios y al final van a formar los nervios grandes terminales, que son nervio musculocutáneo, nervio mediano, el nervio cubital, el radial, el circunflejo. Y los sensitivos, nervios que llevan sensibilidad, que son el brachial cutáneo interno y el accesorio brachial cutáneo interno. Ahí se ven esa lámina ya más próxima, más simbólica. Muchos se preguntarán en qué idioma estará hablando el doctor Humberto Serna, pero yo quería hoy que ustedes fueran entendiendo esto para que se den cuenta lo complejo que es el cuerpo humano, lo complejo que es interpretar un proceso patológico y lo difícil que es ejercer la parte médica en el estudio y en la clínica. Porque es que, miren, esto es prácticamente toda la parte nerviosa del miembro superior. Del miembro superior, no hemos pasado por vísceras, no hemos pasado por el resto del cuerpo, y poder uno dividir este cuerpo en tantos fragmentos y entender lesiones neurológicas y demás, porque tendríamos que empezar a entender patologías como la hernia discal o la hernia de disco, que muchas personas dicen, tengo una hernia en la columna. Y es bueno conocer esa parte de la anatomía, porque esa neurología de la cual nos está hablando el doctor Humberto Serna, y en este caso el miembro superior, aplica en toda la columna. Claro. Porque la hernia puede ser desde cuello a la parte final. Hey.
Entonces, vamos a ver estas imágenes de la columna y hablemos un poco de la hernia y por qué esa sintomatología tan severa de esos machacamientos del disco nervio. Disco intervertebral. Disco. El disco intervertebral ya no lo van a pasar. Aquí está la columna. Esa es la columna vertebral con las curvaturas, unas primarias y otras secundarias. Y acá está el disco. Ese es el disco intervertebral. El disco intervertebral en azul separa los cuerpos vertebrales. Ese disco intervertebral está formado por una parte periférica, que es el anillo fibroso, que es el fuerte que retiene al núcleo pulposo. El núcleo pulposo realmente es el que se hernia. El clarito. Exactamente. Es de consistencia gelatinosa. Es como una gota de aceite que se mueve ahí y que es retenido por el anillo fibroso. Ese núcleo pulposo se hernia en dirección posterolateral, hacia atrás y hacia afuera. ¿A dónde está lo moradito? Donde está lo ¿Y morado. ¿Y eso moradito qué es? Lo morado son las raíces. Los nervios. Los nervios, son las raíces. ¿Y lo que se ve como dos ojitos atrás blancos? La médula. Son las astas de la médula. Las astas anteriores que son motoras y las posteriores que reciben fibras, las fibras sensitivas. Esas son las astas medulares. La sustancia gris de la médula espinal. Y la otra es la sustancia blanca. Entonces se hernia y se va hacia lo morado y comprime el eso. Nervio. Se va hacia la región posterolateral y allí hay un agujero intervertebral. Ese agujero intervertebral es precisamente donde se comprime la médula o la raíz raquídea, o ambos. Uh-huh. Y es donde viene la sintomatología. De acuerdo a la disposición de la metámera correspondiente a la raíz comprimida, ¿no? Ese es el. Es decir, el síntoma, en cualquier parte se puede presentar esa hernia. Ahí está la imagen lateral de la columna dorsal. Ahí está el disco intervertebral y está la vértebra lumbar. El disco intervertebral se interpone entre el cuerpo de la vértebra y el que está abajo. Forma una articulación de tipo fibrocartilaginoso y se adhiere por delante y por detrás a los ligamentos longitudinales o vertebrales comunes, anterior y posterior, forma cuerpo con ellos. Entonces, los discos intervertebrales entre sus fusiones tienen el de dar resistencia y consistencia y solidez a la columna vertebral. Ahí ustedes entienden el por qué el dolor tan severo de una ciática, el por qué tan severo el dolor de un hombro, de cualquier parte donde se presente esa hernia. Es que está machacándole. Si uno haciendo carrizo se entumece la pierna y el dolor es intenso. ¿Ustedes se imaginan? Es esa cosita azul que se hernia y machaca ese nervio, así como en esta imagen, el dolor. No hay una comunicación, inclusive se puede presentar una lesión de atrofia muscular. Puede llegar hasta la atrofia muscular por falta de movimiento. Claro. Porque produce parálisis en la musculatura inervada por la raíz nerviosa correspondiente. Y siguiendo en esa parte que es tan frecuente bajando por el cuerpo humano, estamos el nervio ciático, digamos que es el nervio más largo. El nervio ciático es el nervio mayor que tiene el organismo, tiene por lo menos centímetro, centímetro y medio de grosor, de espesor, de anchura, ¿no? De ancho, de ancho. Es un nervio que depende de todas las raíces del plejo sacro. Emerge y va a constituir por las escotadoras ciáticas de la pelvis toda la... contribuye a la inervación de todo el miembro inferior, especialmente por los nervios ciático poplito interno y ciático poplito externo. La compresión de ese nervio da precisamente lugar a toda la sintomatología de acuerdo a la disposición, a la metámera correspondiente a las raíces entre L4 y S1, ¿no? L4 y S1. Y entonces ese segmento va a provocar trastornos de tipo motor y sensitivo, claro, lógicamente, motor sensitivo y aún autónomo, simpático, ¿no? Uh-huh. Porque corresponde también a simpático toracolumbar. Y sobre todo, pues da lugar a ciertas lesiones que se investigan por medio, por ejemplo, de signo, el signo de la SEG. El signo de la SEG es que el paciente en extensión del miembro inferior y al levantarlo provoca dolor agudo en el nervio ciático, es decir, la famosa ciática. Que es un método de examen para uno definir si es el nervio ciático. Ahí lo ven ustedes, exactamente. Es un cordón, eso es una,
Una manguera, es el nervio más... El nervio más grande que tiene el organismo, es de mayor diámetro y espesor. Y miren toda la zona que inerva. Toda la zona que inerva. Que representa, que es la metámera, ¿no? Por eso, miren, yo sé que este programa para muchos es muy difícil. Y ya podrán entender el proceso académico, el proceso académico que tiene que existir en la formación del personal médico para poder conocer toda la anatomía. Y yo por eso hoy quería compartir este espacio con el doctor Humberto Serna, quien fue mi profesor en los primeros semestres de medicina y a quien tengo que agradecerle mucho por la disciplina que nos inculcaba en el estudio y en la responsabilidad y compromiso en la medicina. Y yo sé que ustedes quedan muy confundidos y demás, pero entiendan el por qué se necesitan métodos diagnósticos, especialidades, se necesitan muchas cosas para uno decirle a una persona lo que tiene esta cosa y necesita una cirugía. Y no, como muchas personas dicen, no, es que Julano me dijo que no me operara. ¿Y dónde estudió? Es que yo no fui a la cirugía porque mi tía me dijo. No, es la salud, es algo muy grande y es bueno que entendamos nuestro cuerpo humano. Nos disculpan, yo sé que es un tema difícil y yo sé que para el doctor Serna fue muy difícil poderlo hacer de esta manera didáctica y práctica, pero quiero agradecerle ese esfuerzo que ha hecho y, mucho gusto. Y agradecerle públicamente por esa labor que ha hecho por tantos médicos en Colombia. Muchas gracias, doctor Humberto. A usted, doctor Enrique, y teniendo en cuenta pues que se trató superficialmente todos estos temas, no con la profundidad académica con que lo hice hace 30 años o más, cuando fui docente en la Facultad de Medicina en la Universidad de Caldas, una Facultad de Medicina que sigue manteniendo su puesto tan importante desde el punto de vista de la profundidad académica, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Humberto, y a todos ustedes muchas gracias por compartir con nosotros este espacio.